¿Cómo está el proyecto de estos dos canales? Cine Nostalgia es un canal que salió, cumple 3 años ahora, el día 1 de julio del 2011 y salió el día 1 de julio del 2008. Está en la plataforma de DirecTV en Estados Unidos, que es la mayor plataforma latina de televisión de paga de todo el país. Cine Estelar salió 6 meses después, los dos canales están totalmente solidificados. Ahora ya existen ratings que antes no existían. Cine Nostalgia siempre está entre los 10 más vistos. Y bueno, están solidificados y ahora ya lo único que tenemos que hacer, tenemos la plataforma total de suscriptores, que es alrededor de 1.250.000. Y ahora lo que nos queda solamente es abrirlo a otras plataformas, empezar con los sistemas de cable. La idea es llevarlos a México y meterlos igual en las plataformas en México, ¿no? Esperamos poder hacer un arreglo muy pronto. El concepto del canal es un concepto torno. Mi concepto del negocio es un concepto torno. Yo lo que quiero es tener las librerías, ser el propietario de las librerías. Si alguien me quiere traer una película, yo con mucho gusto se la paso. Pero posiblemente, para lo que se hace en estos canales y a quien nos dirigimos, la capacidad del nuevo cine mexicano en cuanto a posibilidades de que en prime time tenga muy buena audiencia, pues tendrá que ser películas muy escogidas y muy seleccionadas. Fuera de eso, Cine Latino es el otro canal, digamos, que se ocupa de llevar un poco más ese tipo de producto que nosotros. Lo nuestro es más TNT, y nosotros mucho más como Turner o como Classic Movies, es mucho más ese concepto.